Hola, pues quedamos aquí continuamos con una parte más. Y bueno, antes de continuar, ir al mapa mundi y demás, quiero comentar una cosa que se me olvidó del tema del minijuego anterior, que no solo se pueden conseguir en la misión de caza esa que comenté sobre la niebla, ni solo en el minijuego. Hay luego un bicho específico que nos suelta, y no solo pocas, nos suelta una cantidad industrial de líquidos familiar, que pone ahí líquidos, botellitas, yo lo llamo siempre botellitas. Así que a ver. Pensaba hacer lo mismo que hice en la parte anterior, eso de mostrar la velocidad de ataque con los bichos y demás. Pero vamos a avanzar un poquito en la historia, más que nada para que veáis algo nuevo. Y luego volveremos otra vez para atrás y lo haremos. Así que nada, cruzando el desierto de Korakan. Ya lo veréis, es muy sencilla la misión, o sea, no tiene mucha complicidad, la verdad. Así que nada, así de parto, estoy de parto. Así de paso, os enseñaré el héroe Yaripon con la máscara, porque en esta misión es totalmente necesario si quiero, pues eso, pasármelo. Porque aunque tenga los patapunchetados y todo el rollo, sigue habiendo serios problemas sobre ese tema. Así que a ver, este le vamos a quitar esto, le vamos a poner esto, más que nada porque este 10 de Critical se nota muchísimo. Pero muchísimo se nota. Así que a ver, vamos a dejar los Kibapon. Sí, lo voy a necesitar si quiero matar a los a ciertos bichitos que hay en este mapa con facilidad. Y a ver, vamos a quitar estos. Sí, vamos a aprovechar, vamos a quitar los Yaripon. Porque a ver, con los Yaripon hay un pequeño problema en este mapa. Y es el siguiente. Hay una tormenta de arena y estará constantemente interrumpiendo a los Yaripon. Eso sí, si conseguís hacer la tormenta, o sea, si hacéis el milagro de la lluvia, cesa el viento y podéis utilizar a los Yaripon. Pero de paso voy a aprovechar que los Tatepon quitan lo suyo, necesito a los Kibapons y los Yaripons estos... Esto no los cambio, no los reemplazo ni por todo el oro del mundo. Así que nada, vamos a la misión y disfrutar porque va a ser una misión bastante larga.
Bueno, chicos, ya hemos completado la misión y, bueno, si recordáis un poquito de Patapón 1, este es muy similar, este desierto, al desierto de los lamentos, que tuvimos que hacer hasta el mismo sistema. Pero bueno, es bastante fácil la misión si no fuese por esos magos que van apareciendo de vez en cuando, tirando bolitas de fuego, porque tela los cabrones que pueden llegar a ser. Y bueno, unos 6 minutitos de mapa. No está mal. He dicho que iba a ser bastante largo, pero bueno. Gran Capipón, creo que hemos encontrado una forma de vida enorme en las arenas calientes de Caracona. Coracán, creo que era, ¿no? Sí. Uy, Dios mío. A ver, digamos que nos hemos encontrado al rey del desierto. Ya tenéis que conocerlo por narices, no me jodáis. Así que a ver, espera que mire un momento porque... Ah, pero está tronando, va a ser que no. Nivel 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Pues vale, nos va a tocar hacer Darnell. O Zacnell. No me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba. Ni sé si estoy diciendo el primo o estoy diciendo el verdadero Zacnell. Sí, ahí está. Vale, vamos a darle. Y a ver, aquí podría probar a... Aquí va Pon. Pero voy a poner el Dakepon. De Capón, perdón, para que veáis la velocidad de ataque y con el martillito, con el critical y todo, ya veréis, va a caer rapidito. Lo que se dice rapidito. A ver, Unicorns, que los necesito con, claramente los necesito con este. Y a ver, vamos allá, sí, no requiere ni de ningún milagro misterioso ni nada por el estilo, así que es bastante fácil el bicho. Eso sí, juega mucho a esquivar y todo el rato, o sea, eso me repatea bastante. Y estamos adorando lo que se dice, más bien poquito. Y bueno, este es en el que podemos sacar fácilmente. Digo fácilmente porque tampoco es que sea muy fácil, porque ya sabéis que prolongadas un par de niveles ya empieza a ser bastante difícil que te tire dropes y demás, porque son más duros. Pero vamos, aquí se le pueden sacar los repollos, las calabazas depredadoras, me parece que se llamaban, y las zanahorias, que son totalmente necesarias para mejorar exactamente a este chiquitín, a los Megapon. A cualquier nivel, o sea, a cualquier nivel te pide cosecha de esa, o sea, es un poco, en fin, pero bueno. Gran Camipón, ¿sabes que puedes utilizar el milagro del viento de cola para ayudar a los Yumipons? Invoca un viento de cola para que sus flechas lleguen más lejos. También puedes levantar una tormenta de arena en el desierto, así que podrás encontrar algo ahí. Ah, sí. Vale, perfecto. Esto, chicos, nos dan esta pequeña pistaza porque en esta misión necesitamos sí o sí, viento en cola, algo así como una misión en el 1. La verdad es que no utilizan mucho la imaginación en este juego. Cosechan y reciclan muchas ideas del otro, pero bueno, a mí tampoco me importa mucho y a vosotros tampoco. El misterio de la tormenta de humo en el desierto. Esto, a ver, esta misión podemos sacar el milagro del viento en cola. Digamos que nos encontramos un estandarte en medio del mapa, ponemos el código que ponga ahí. Digamos que sale, ya sabéis, sale del tallo, sale la boca y te escupe el milagro. Así que vamos a hacerlo, más que nada para quitarme ya esta cosa de encima. Y a ver, vamos a poner... vamos a poner el Kibapón, para que lo veáis. Aunque bueno, con el Kibapón exactamente no vais a apreciar lo que se dice mucho...
Ay, pero bueno, aún así, creo que lo disfrutaréis, porque saltarán ahí los daños sin parar. Ay, ya sabéis cómo es el Kidapon en Herbe, eso no para, es constante daño. A ver, aquí va a haber otra vez desierto. Pero voy a utilizar el milagro de la lluvia para facilitarme el paso. No puedo poner alguna unidad que sea... Nah, es que ninguna unidad es equivalente a los Yamipon, o sea, Yumipon, ninguna. Así que sí, me va a tocar claramente hacer el milagro de la lluvia, más que nada para barrer. Para barrer por el camino, ya lo veréis. Vamos a encontrarnos muchísimos caracoles y van a ser muy cabrones. Me estaba rascando.
A ver, chicos, eso sí, esta misión es bastante coñaza y no le recomiendo a nadie que la haga. Eso sí, cantidades bastante grandes podéis conseguir colmillos rojos y amarillos, pero es que aún así, ya habéis visto los milagros que he tenido que utilizar. Seguramente a vosotros os haya pasado por el forro el tiempo, pero es que yo ahí dándole a las notas... Es demasiado, o sea, eso a mí me mata el líbido. Eso sí, lo que me ha hecho gracia es cuando me ha salido el tiburón y ha sido el problema de todos los que íbamos encima de él. ¡Pum! A tomar por saco. Ya sabéis que los tiburones suelen dar bastantes problemas, pues ese exactamente no nos ha dado ninguno, oye, ninguno. Mira, y ahora nos toca el desierto sin tormenta. Toma, ala, para que vuelva, ¿sabes? El plan de ala, ya no necesitas el milagro de la lluvia hasta que llegues al momento específico, porque en este mapa también hay cráteres de fuego. O sea, más o menos cuando llegamos a la parte donde hemos conseguido el milagro del viento, un poquito más adelante, ya empezaban a salir geysers de vapor o lo que fuese eso. Y eso, chicos, es un problema y de los gordos. Así que a ver, vamos a poner el milagro y no vamos a hacer nada porque el tiempo se nos ha terminado ya, chicos. Así que nada, espero que os haya gustado la parte y si es así, ya sabéis, comentad, suscribiros y esas cosas. Sobre todo lo más importante, gracias por seguirme. Adiós y sed felices.